Aquí estamos en Noticias Barquisimeto. Recuerden el 0414-555-9696. Hay que hablar sobre la hazaña que buscaba Venezuela el fin de semana con el sistema de orquestas, quienes buscaban allí ir al récord Guinness. Y llegó la gente alegre, contenta hoy, Luna, así es que es, con fuerza, con energía. Las personas acá en la corporación Somos Media. Y hablar de eso porque Lara también tuvo presencia en cuanto a este tema de los 12.000 músicos que se presentaron, donde Venezuela entera estaba al pendiente de lo sucedido. Y más de 700 músicos larenses del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela ofrecieron un multitudinario concierto en la ciudad de Caracas que contó con la participación de 12.000 músicos en escena, con el objetivo de superar el récord mundial que hasta los momentos es liderado por el país Rusia. Así lo comunicó el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, quien estuvo pendiente desde la Plaza Bolívar de Barquisimeto. El concierto bautizado Venezuela, la orquesta más grande del mundo, para aspirar al récord Guinness, se llevó a cabo para homenajear la memoria del maestro venezolano José Antonio Abreu, el creador del sistema, y que se desarrolló con la interpretación de 5 minutos de la marcha eslava. Con este tema del maestro Abreu, bueno, empezaron a salir, como siempre, opositores cayéndole encima, porque empezaron a salir también las fotografías del maestro Abreu con el presidente Maduro, con Chávez. Entonces, que le están lavando la cara al régimen, que le están lavando la cara a lo que está haciendo el gobierno, que eso es lo único que quieren, que ellos no buscan nada. Y señores, miren esta belleza, miren estos 12.000 jóvenes, 12.000 muchachos. Esta sí es la muchachada de Venezuela que nosotros queremos ver, estos que hacen patria a través de sus instrumentos musicales, estos que hacen país a través de la música y que siempre nos han llenado de orgullo. Freddy Silva, el director del Conservatorio Vicente Emilio Sojo, manifestó que está contento, orgulloso del sistema de orquesta juvenil e infantil de Venezuela, el cual con disciplina y constancia han demostrado que alcanzar cada una de las metas y desde Lara les envió las más sinceras felicitaciones para seguir promoviendo la música en la región. Ellos llegaron y hay un video, ¿no?, donde se reciben a todos estos músicos larenses que hicieron historia en este concierto. Lo tenemos allí ya listo, muchachos, Adrián, con el recibimiento que le realizaron a todos estos músicos. Específicamente lo realizó, lo comandó el director o el secretario de Cultura, Deporte y Recreación del Estado Lara, Eliamer El Catrix, quien, bueno, recibió entonces allí a todos los músicos larenses, más de 700. Unos decían 738, otros 763, otros 747. No, no, pero ese tiene audio y vamos a escucharlo. Vamos, por favor, desde el inicio para poder escuchar parte de este recibimiento que le realizaron a los músicos larenses que estuvieron presentes en este gran concierto que busca el récord Guinness y que en los próximos días, entonces, esperamos que den la aprobación del récord Guinness. Adelante.
Bueno, y escuchábamos fue cornetas, algarabía, alegría, emoción, pero no al Eliamer el Catrix, que también lo tenemos allí. Adrianjo, por favor, para escuchar parte de ese recibimiento. Qué cosa tan bonita, qué grande lo que realizó nuestro país. Lo veía yo en familia, con mi esposa, con mis hijos. Y decía yo, wow, qué difícil, ¿no? Lograr que 12.000 músicos puedan entonar al son de ese director que estaba allí en ese momento tan, tan, tan apremiante para nuestro país, para Venezuela. Quisieron, como siempre, ensuciar con la política este hecho tan loable de nuestro país. Empezaron entonces ya a decir que no, que eso lo hacían era para limpiarse, que eso no, que tal, que cómo vamos a estar apoyando si es Venezuela, tal. Y peor aún, cuando salió la foto de Nicolásito en medio de los 12.000 músicos. Yo no sé si él estudia música. Yo no sé si él es parte del sistema. Pero allí salió con su flauta en parte de este concierto, y vaya que allí empezó toda la jauría a querer tirar por la borda esto que hizo el sistema de orquestas en la capital de la República. Ahora sí, pero ¿el que es o el que no? Sí, ahora sí, les creo. Bueno, vamos pues, vamos a creerle a los muchachos, adelante. Vicealmirante Adolfo Pereira, damos la más cordial bienvenida a nuestros muchachos, 763 músicos de la Orquesta Sinfónica de Simón Bolívar, acá en el Estado Lara, bajo la dirección del maestro Alfredo Dadona, con un equipo extraordinario, un equipo de trabajo extraordinario. De parte del gobierno bolivariano de Lara y todas las instituciones que lo conforman, principalmente por Transbarca, la Secretaría del Poder Popular por la Educación, Cultura, Deporte y Recreación, agradecemos a nuestra muchachada tan importante logro para alcanzar el récord Guinness de la orquesta más grande del mundo. ¿Qué nos dice su director? Bueno, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta orquesta que ayer batió el récord. Quiero agradecer, por supuesto, al gobernador, al todo el equipo, al UNEL, por parte de Transbarca, que hicieron posible ese viaje a Caracas. Y bueno, como les dije, me siento orgullosísimo de ese récord que batimos. Estoy seguro que en los próximos días nos va a dar esos resultados. Estoy seguro que va a ser por encima de los 12.000 personas. ¿Qué nos dice Kenia? Estoy muy emocionado, de verdad. Es una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida. Es algo que siempre quise hacer. Gracias a todos, todos somos parte de esto. Gracias, muchachos, también por estar ahí presente. Nada, emocionado. Lara es el estado cultural de Venezuela. Lara, el epicentro musical, cultural, histórico, patrimonial y de educación. Pues de acá decimos gracias, presidente Nicolás Maduro. Gracias a nuestro gobernador vicealmirante Adolfo Pereira. Gracias, maestro Abreu, por crear nuestra hermosa y gran orquesta sinfónica de Simón Bolívar. Y desde el estado Lara decimos que viva la patria, que viva la muchachada. Ese momento tan hermoso, escucharon ustedes, no, emocionado, alegre, contento, y bueno, parte de todo ese apoyo que se realizó desde acá, desde el estado Lara, específicamente allí lo decían desde Transbarca, Leonel Sánchez, por apoyar y poder realizar este viaje. Buenos días, hay que reconocer que los primeros en politizar este acto tan hermoso fueron ellos mismos, al enfocar en varias ocasiones al Nicolásito. A Nicolás Maduro Guerra, allí lo enfocaban. Les repito nuevamente, yo no sé si ese señor estudia música, si ese señor es parte del sistema, no lo sé, lo desconozco. Si lo estudia, si es parte del sistema, bienvenido, allí es parte de ese gran logro que se realizó. ¿Sabes cuántos padres están con el corazón en la boca por dejar asistir a sus hijos en medio de esta pandemia?
Sin embargo, lo hicieron porque es una alegría, un momento maravilloso para el pueblo. Así que no politicen este tema. Nos escriben al 0414-555-9696. 0414-555-9696. El sistema de orquesta de Venezuela es lo más majestuoso que tenemos, pero cometieron el error de meter allí a Nicolásito. Ah, pero ya va. ¿Por qué error? ¿Y si él estudia y si él es músico? O sea, si él estudia y es músico y está allí en el sistema. Ojo, si es así, si no lo es, si está muy mal. Si él no ha estudiado, si no es parte del sistema, y sí, estamos mal. Pero, lo repito nuevamente, yo no sé si ese señor es parte del sistema. Politizaron todo y todo fue visto de otra manera. Ensuciaron todo lo bonito que se venía gestando. Escriben al 0414-555-9696. Esto no es solo un récord Guinness, es un montón de jóvenes talentosos venezolanos en Venezuela. Son un montón de padres que se han sacrificado de una u otra forma para que sus hijos hoy estén ahí. Son un montón de profesores que están detrás de cada instrumento. Son muchos jóvenes alejados de las drogas. Son demasiados sacrificios superados. Son 12.000 historias diferentes haciendo historia. Son 12.000 jóvenes uniendo millones de venezolanos. ¡Viva Venezuela! Somos más de 12 jóvenes que de 12.000 jóvenes que estamos en otros países, jóvenes que no pudieron ir, todos aquellos detrás del telón. Somos millones. Nos escriben acá al 0414-555-9696. Buen día, lamentablemente el país está dividido y la política trata de opacar este evento y el gobierno no debe... No, pero cuando a mí me digan, no, es que no, él no es del sistema, él simplemente se quiso meter allí y listo. Ah, bueno, ahí sí, está muy mal. Pero les repito, ¿y si es del sistema? ¿Y si ha estudiado música? ¿O es que acaso los hijos de los chavistas no pueden estudiar música? Allí está el sistema, y el sistema se ha caracterizado por eso, por todo el que quiera entrar, entra y hace acto allí mismo. Bueno, no debieron colocar el hijo de Maduro en ese acto. Eso es una provocación. Claro que pertenece al sistema, porque si no, no se cumple el récord Guinness. Ah, bueno, ahí está. Entonces, bueno, pero ¿sabe cómo es el venezolano? Metió una cabrita ahí. ¿Cómo es que se dice en dominó, Jorge? Una chiva. Una chiva, bueno, una chivita ahí con Nicolásito. Puede ser, porque ¿sabe cómo es en Venezuela? Sí, ahí metieron la doble cena. Si es música y pertenece al sistema, debería estar allí. La gente no debería criticar eso, por supuesto, es que así es. O sea, por eso le digo, ¿es que acaso los hijos de los chavistas no merecen estar en el sistema o no pueden estudiar música? Ah, porque son los hijos de los chavistas. No, señores, ellos también pueden. Todos ahí caben en el sistema y es el ejemplo que se ha dado en el sistema de música de Venezuela. Mira, por aquí nos dicen, buenos días, para conocimiento de todos, Nicolás Maduro Hijo es el director principal del Directorio Nacional, Naguara, y novio la madrina, y hijo del presidente, bueno, ahí está, ¿qué más quiere? Para eso, o sea, y empezaron a rodar la foto, a escribir, a tal, a tratar de echar por la borda este logro de Venezuela en el sistema de orquesta. De verdad que bueno, que bonito esto que sucedió este fin de semana. Buen día, yo he escuchado a Maduro varias veces diciendo que Nicolás Guerra estudia y toca flauta. Bueno, ahí está, señores, ahí está. Entonces, sáquense el chic, porque si es el señor Nicolás Guerra estudia música, estuvo allí entonces porque se lo ganó, porque estudió, porque es parte del sistema, porque es parte de este récord en nuestro país. Recuerden el 0414 555
9696. Vamos a leer otros mensajes por acá antes de irnos al corte. A esta hora, sí es estudiante, tiene derecho. Lo que molesta es que habían 12.000 músicos y el camarógrafo tenía la orden de enfocarlo a él. Al ejemplo de valores, honestidad, constancia. ¿Qué ejemplo? Bueno, entonces estudia. Si estudia, estudia. Ah, va, no poncharon al de usted. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Mire, ahí está. Ahí está el hombre inspirado, mire. Y lo estamos viendo en pantalla de Somos Televisión. Y bueno, lo detallamos para los que están a través de Somos 93.5 FM. El hijo del presidente de la República, Nicolás Guerra, sí pertenece a la orquesta. Toca la flauta desde mucho antes de ser diputado. Nos escriben al 0414-555-9696. 0414-555-9696. El teléfono de contacto para que usted pueda opinar con nosotros. Y por aquí nos escriben, bueno, es que también Maduro es salsero nato. Sí, Maduro tú lo ves allí con los tambores, donde salga bailando. Y dice que triste es saber que personas con mentalidad egoísta quieran opacar la belleza de este acto realizado. Menos mal que no pusieron a Nicolásito a dirigir. Se imaginan, pero es que si él es parte y lo hace, es que no importa sea el hijo de quien sea, señores, es que estudie, es que esté integrado, es que es parte del récord, es que es un venezolano más. Así como decía ese mensaje que nos enviaban al 0414-555-9696. Buenos días, Nicolás Maduro Guerra, en ese momento no es el hijo de Nicolás Maduro, en ese momento es parte de la orquesta, orgullo de nuestra patria. Muy bien dicho, así es. Es uno más de esos 12.000 jóvenes venezolanos que defendieron con sus instrumentos, con su música, este logro que buscan de conseguir el récord Guinness. Ese descontento es muestra del 80% de rechazo que tiene el gobierno. Se trata de los que tiraron un país entero a un hueco. Buen día, mi pana. Lo malo de ellos, no reconocer lo reconocido mundialmente esta vez. Yo estuve trabajando 3 años frente al conservatorio y una gran parte de esos músicos son hijos de gente del este, que no hay muchos chavistas. Pero es que ahí es donde no tenemos que llegar. ¿Cómo vamos a llegar al sistema? ¿Cómo vamos a llegar a este tipo de orquestas que nos llenan, nos inflan el pecho de orgullo a saber este es chavista, este no es chavista? Nada, señores, allí no tiene que llegar eso, en realidad no tiene que ser de esa manera. Vamos a hacer una nueva pausa, al regreso mucho más de Noticias Barquisimeto.